Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Buenos días a todos. Les saludo desde la ciudad de Nueva York con afecto, con cariño a cada uno de ustedes. Hoy es miércoles 27 de marzo 2019, son las 9 de la mañana en esta la gran Babel de Hierro, que amanece soleado, el día bien bonito, una temperatura cálida, propicia de la época, primavera. Y comenzamos hoy el programa. David tiene el día libre, lo había pedido ayer, lo había informado también a ustedes, que estaría libre hoy. Quiero de entrada dar las gracias y los buenos días a los compañeros que ya comienzan a hacer entrada a la plataforma. Pilar Santos, Luis Cruz, buenos días a Katia Rousseau, buenos días al compañero Alberto Guzmán, que está por Dominicana, Natalio Martínez, gracias a Jay Bautista, buenos días, Milenia Altagracia Ruiz, buenos días y bendiciones. Gracias por acompañarnos y gracias a los compañeros que van llegando a medida van avanzando los minutos para el programa de hoy. Los principales titulares de este miércoles: aprueban la eutanasia para enfermos terminales en New Jersey. Reyes de España se reúnen con Macri en visita de Estado en Argentina. Liberan a expresidente Temer tras 4 noches en prisión por sospechas de corrupción. Siria acusa a Estados Unidos de atacar su soberanía con decisión sobre el Golán. Israel lanza tanda de bombardeos en Gaza en respuesta a cohetes sobre vivienda. Donald Trump firmó decreto que reconoce la soberanía israelí en los altos del Golán. López Obrador desea reabrir caso de asesinato de ex candidato mexicano Luis Donaldo Colosio. Comienza difusión de resultados electorales en Ecuador en medio de irregularidades. Una mafia contrabandeaba droga y demás dentro de ratas muertas. Observadores denuncian la compra de votos en las elecciones de Tailandia. Así anda el mundo en esa parte. Vamos a ver en Venezuela. La situación de Venezuela cada día más difícil, peor. Ya se habla de la geopolítica y del control que quieren tener los rusos y los chinos. Y de ahí podría desprenderse un gran problema para todo el mundo. El comentario de Gilbert Caro sobre una intervención que estalló las redes: no quiero que me libere Estados Unidos y me quiten el protagonismo los gringos. Retrataron a los colectivos que atacaron vehículo de Guaidó y a periodistas a la salida de la AN. Dice que a la camioneta, a la jipeta de Juan Guaidó, le lanzaron bombas Molotov. Estados Unidos aún mantiene silencio con relación a esto. Al menos 18 estados de Venezuela continúan sin servicio eléctrico de forma total o parcial. La noche del 26, ya anoche. La AN condenó presencia de militares rusos en Venezuela y denuncia injerencia en la soberanía nacional. El premio que le dará a Mota Domínguez, a pesar del desastre eléctrico según Bocaranda, es repetirlo en el puesto. Y Tarek William Saab y sus teorías conspirativas designó a 3 fiscales para investigar siniestro ataque causó el apagón. Hay contradicciones con relación al apagón y al gobierno de Venezuela. En República Dominicana, mayoría de República Dominicana rechaza modificación constitución para reelección de Danilo Medina. Leonel y 12 partidos coinciden: reformar constitución pone en riesgo democracia. El COE vaguada causará lluvias en 12 provincias colocadas en alerta verde. Hay 1,832 bancas de apuestas deportivas en toda la República Dominicana. En el Ceibo apresan hombre, asesinó niño de un cartuchazo en la cara. Embajadora de Estados Unidos cree que turistas no tienen problema en República Dominicana.
Es un magnífico país, dice. Migración de República Dominicana detiene a 1.263 extranjeros indocumentados. Decenas de oficiales de la Policía Nacional en Dominicana protestan porque no fueron ascendidos. Policía revela no dispone de fondos para ascender a todos sus agentes. Deudas de las alcaldías impiden 150.000 empleados ingresen a Seguridad Social. El Papa Francisco en audiencia: la comida no es propiedad privada. Y en México, pedido de López Obrador causa encontronazo diplomático entre países. A propósito del Papa Francisco, ayer rodó, de hecho nosotros fuimos de los primeros que lo subió, un video donde el Papa trataba de evitar a todas costas que no le besaran el anillo papal o el anillo del pescador, como le llaman. Esta noticia rodó por el mundo entero, hasta el extremo que periódicos tan importantes como el New York Post, New York Times, Daily News y las principales agencias de televisión de acá de los Estados Unidos la tomaron como noticia curiosa, ver al Papa con el afán que tenía de que no le besaran el famoso anillo del pescador, con todos los problemas que tiene el Vaticano. Así las cosas, esas son parte de las noticias. Vamos a ver qué tenemos por el lado de Rusia. En Rusia, en los titulares principales que trae RT: Israel y Palestina rompen el alto al fuego con intercambio de ataques. Venezuela denuncia los dos ataques terroristas contra el sistema eléctrico. La primera moto voladora de la historia. Fuertes vientos provocan un mega apagón en la Ciudad de México. ¿Quieren los puertorriqueños la independencia?, se pregunta el periódico RT hoy. Parlamentarios conservadores esperan que Theresa May anuncie en unas horas la fecha de su dimisión. El patriarcado no se va a caer, lo vamos a tirar, como usar el machismo para un himno feminista. Un grupo de desconocidos ataca la camioneta de Juan Guaidó en Caracas. Droga a sus compañeros de trabajo porque tenían energía negativa. Y encuentra una cobra escupidora altamente venenosa en el inodoro que acaba de usar su hija. Esas son las noticias sin importancias que tiene hoy el periódico RT de Rusia. En Nicaragua, el periódico, el diario La Prensa de Nicaragua registra: régimen orteguista traba nuevamente las negociaciones con la Alianza Cívica. Los nicaragüenses perseguidos en Costa Rica, reos políticos como rehenes de Daniel Ortega. ¿Qué más tiene? Presos políticos llevan 5 días de protesta en la cárcel La Modelo. Condenan a 15 años de prisión a una mujer que mató a su pareja en Cebaco, Matagalpa. Con el paso abierto en el 7 Sur, queda pendiente rehabilitar la pista Juan Pablo II. Eso es en Nicaragua. Acá en Nueva York, inquilinos de Nisha temen que se dispare el consumo de marihuana en edificios. A buen paso circula la tarifa de congestión en la legislatura estatal. Guaidó irá pronto a la Casa Blanca, pronosticó su esposa en Nueva York antes de reunirse con Pence y Melania Trump. El Chapo solicita un nuevo juicio tras comportamiento inapropiado del jurado. Nueva tormenta trae nieve, lluvia y tormentas eléctricas a Estados Unidos. Limpió la billetera y halló un boleto de lotería premiado con 1,2 millones de dólares. Presentador de noticias hispano es arrestado por maltratar a una mujer embarazada. ¿Qué más tenemos? Parto de horror, bebé sale decapitado del cuerpo de su madre. Trump bloquea personalmente a sus adversarios en Twitter. Corte estudia si esto es ilegal. Asaltan vivienda de la racista que escupió a una persona negra en un supermercado. Y también trae el diario La Prensa: ¿qué ha logrado Juan Guaidó en su desafío a Nicolás Maduro y qué puede pasar ahora con la oposición? Y por último,
el encuentro que esta noche a las 6, a las 7 realmente, de 7 a 9 de la noche, tendrá el Codex con Máximo Padilla y Rey Paulino a la cabeza. Un encuentro donde los principales líderes comunitarios y de diferentes ramas exponen cada año sus pareceres como agenda comunitaria. Muchas veces se han logrado cosas, la mayoría se queda en la gatera, los políticos van a darse un baño de pueblo. Trataremos de comunicarnos en el transcurso del programa con Máximo Padilla, a ver qué nos puede hablar de los preparativos para hoy, donde nosotros estaremos como moderador del evento. Un evento que ha concitado gran importancia en las últimas horas y donde cantidades de líderes de diferentes ramas quieren tomar participación. El tiempo de exposiciones ya marcado por la Junta de Trabajo será de 3 minutos, exceptuando para tiempo al cónsul general de República Dominicana si se presentare al evento y al presidente de la institución, Máximo Padilla. Son las únicas personas que estarán hablando fuera de los 3 minutos. Desde ya, a muchas personas que nos escuchan, le advierto que deben apagar los celulares cuando estén en la actividad, que no vamos a tolerar nada de distorsión ni de anarquía mientras estemos conduciendo el evento, y tampoco permitiremos que haya favoritismo en función de la colocación del parámetro de los que van a tomar participación. Eso ya lo aclaramos con Máximo Padilla y con Rey Paulino. Y le advertimos a las personas que a veces llegan tarde y que se creen sus megalíderes, que tienen que someterse al orden, so pena de entonces pedirle que abandonen el escenario. Desde ya le aclaro eso para que evitemos problemas y trabajemos civilizadamente como en años anteriores. Este año vamos a llevar un cronómetro para marcar los 3 minutos exactamente y que todos puedan ver a la medida que el tiempo vaya transcurriendo, y que luego los ponentes no quieran alegar que se le quitó parte de su tiempo asignado. Así, con el cronómetro vamos todo bien. Este material probablemente sea retransmitido. Yo no voy a retransmitir, creo que lo hará Luis Alfredo Collado, no estoy seguro de eso por el momento. No llevo más que mi celular a la zona. Pero estaré a tiempo, si Dios permite, para que en el club deportivo podamos concentrar un grupo de amigos y analizar la problemática. Creo que lo primordial ahora es buscar una alternativa para ver cuál será el futuro del dominicano en ultramar, sobre todo el que vive en Nueva York, que es el que ha llevado la peor carga con relación a un país que nos quiere solamente por lo que enviamos y no por lo que realmente representamos. Eso es lo que tenemos para hoy en el transcurso del programa. Como le dije al principio, vamos a escuchar a Máximo Padilla para que nos hable un poco más de lo que será entonces el evento de esta noche de Codex. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros en CTV Radio, siempre en tu corazón. Comenzamos el programa de hoy con los reportajes que nos envían los compañeros desde Cuba. Problema con el gas licuado. Veamos, escuchemos más bien. La falta de gas licuado no es nada nuevo en Cuba, pero en estos tiempos se acentúan los problemas con su distribución en diferentes provincias del país. Uno de los lugares con afectaciones es la ciudad de Santa Clara. Desde allí, el activista Joel Bravo habló con Radio Martí sobre la situación. En el reparto militar José Martí, de aquí de la propia ciudad de Santa Clara, donde las colas son enormes, y no solo en ese reparto, sino en toda el municipio de Santa Clara. De hecho, hay personas que duermen ahí y le cobran a las personas por la cola, y cobran 50 pesos la cola porque la escasez que hay del gas licuado para poder cocinar. 115 pesos rellenar un balón que no dura un mes, casi la totalidad de lo que recibe un pensionado, según Bravo. Que vale 115 pesos, que no dura el mes. Las personas lo ahorran. Hay personas que el régimen no tiene una seguridad social para todos, y algunos que la tienen, pero no sobrepasan
rebasan los 100 pesos. En Santi Espíritus temen que se agudicen más las dificultades con la distribución del gas, expresó a Radio Martí Adriano Castaño. La gente teme realmente con la situación de Venezuela que comienzan los apagones y entonces están buscando el gas para tenerlo de reserva. Hay muchas colas en los lugares, los puntos que ellos han creado por acá por la ciudad de Santi Espíritus. Por su parte, la activista Micaela Rol, desde Arroyo Naranjo, La Habana, dijo a Radio Martí que de 4 a 5 horas tiene que estar en una cola cuando se termina el balón de gas. Cuando iba a buscar el gas, que a mí me toca cada 19 días, es que a veces he llegado, no ha habido gas, estoy ahí en la cola 5 o 4 horas y muchas veces no entra el camión. Hay que volver por la tarde, ir para allá de nuevo y a veces ese día entra, pero a veces ese día no entra. Tremenda cola de madre que hay. Esa es la situación del gas licuado en Cuba. Ahí siguen los problemas en Venezuela. Vamos a ver la advertencia que hace John Bolton al respecto. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que la detención del jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, es un gran error del régimen de Nicolás Maduro y le advirtió, no estamos jugando. En una entrevista con la cadena hispana Univision, Bolton aseveró que vendrán acciones más significativas si no se avanza hacia una transición democrática en Venezuela. Este acto de represión, la detención de Marrero, por parte del régimen de Maduro es un gran error. Les hemos advertido tan claramente como pudimos que no deben hacer nada que interfiera con las operaciones del gobierno interino, dijo. Bolton participó hoy en una reunión que mantuvo el presidente Donald Trump con los gobernantes de Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Haití y República Dominicana en Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach, en el sureste de la Florida. Esa es la situación. La gran mayoría de dominicanos rechaza modifique constitución para reelección de Medina. La nota firmada por el colega Johnny Trinidad, que me extraña, Johnny vive en Nueva York, sin embargo está haciendo la noticia de Santo Domingo, sin estar allá. Pero bien, lo que trae la nota de Johnny dice que el 73% de los dominicanos entrevistados para una encuesta opinó que la Constitución de la República no debe reformarse para que el presidente Danilo Medina opte por un tercer mandato consecutivo, según una encuesta de la firma Asisa Research. El estudio determinó, asimismo, que solo un 23% consideró que la Carta Magna debe ser modificada para que Medina se repostule, mientras un 4% se abstuvo de contestar. Un 78% de los entrevistados entiende que la Constitución no permite que Medina se postule como candidato en el 2020 y el resto cree que sí lo permite. El 69% de los entrevistados dijo que sería negativo para el país si Medina modifica la Constitución para presentarse como candidato en el 2020. El 54% del electorado considera que el país va en dirección equivocada y un 42% opina que va en dirección correcta. El restante 6% no contestó. El 36% dijo que la corrupción es el principal problema de la República Dominicana, seguido de la inseguridad ciudadana, 17%, el desempleo, 12%, el alto costo de productos y artículos de primera necesidad, el 5%, y la inmigración haitiana, el 5%. Entre los problemas que más afectan a la población, el 21% mencionó la delincuencia y o falta de seguridad ciudadana, el 22% el alto costo de la vida, el 17% el desempleo y el 9% la corrupción. Para la encuesta realizada del 15 al 17 de marzo fueron entrevistadas 1.205 personas seleccionadas de manera aleatoria. Sin embargo, mientras esto sucede, Leonel y 12 partidos coinciden en reformar la Constitución y pone en riesgo la democracia. Esa nota dice que el expresidente Leonel Fernández y 12 organizaciones políticas que conforman el Foro de Partidos Políticos Emergentes de la República Dominicana coincidieron en señalar que un intento de reformar nueva vez la Constitución pone en grave peligro la democracia. En efecto, consideramos que una segunda reforma consecutiva de la Constitución de la República, con el propósito único de viabilizar una reelección presidencial, pone en riesgo la democracia dominicana, señaló el presidente Fernández. Durante un encuentro con las organizaciones en el restaurante La Fourchette de la capital, apuntó
que así como cerca del 73% de los encuestados manifiestan su desaprobación a la finalidad de reformar nueva vez la Carta Magna, él cree que en efecto hoy día la democracia dominicana depende del respeto que se le tenga a la Constitución de la República. Los representantes de los partidos políticos presentes manifestaron al presidente del PLD que intentar modificar la Constitución no solo es un riesgo para la democracia, sino que vulnera también los derechos de las demás organizaciones políticas del país. En un país donde no se respeta nada, donde no hay control de nada, donde no hay injusticia, donde no hay ley, donde no hay liderato, donde es sálvese quien pueda y que es un auténtico estado fallido, no se puede esperar nada bueno. Nada bueno se puede esperar. Y los dominicanos estamos conscientes que con la llegada del PLD al solio presidencial, el país cayó en una encerrona. En una encerrona que ya venía carcomiendo las plataformas nacionales con Hipólito Mejía, quizás con Salvador Jorge Blanco. A partir de ahí, ya venía viéndose eso. En un país que la gente no lee, y lo que lee no lo entiende ni lo asimila, lo que está diciendo Leonel con ese grupo que se reunió, donde estaba incluso el ex presidente de la Junta Central Electoral, Rosario Márquez, que es uno de los hombres que más daño le hizo a la República Dominicana. Nada bueno se puede esperar. Y no se puede esperar nada bueno, porque el grupo que se reúne con Leonel es el mismo grupo que llevó a Danilo donde está. Es el mismo grupo que desmadró la esencia misma de la República Dominicana. Es el mismo grupo que se ha favorecido de la cantidad de dinero que ha emanado de la Junta Central Electoral para mantener vagos parasitarios que están pululando en los partidos políticos. Partiduchos sin trascendencia histórica que para poder mantener su hegemonía y su jurisprudencia ante la Junta Central Electoral han tenido necesariamente que convertirse en polillas, en ladillas sociales y políticas. Y hoy aparecen con otro bandido que es Leonel Fernández, tratando de engañar a un pueblo que no tiene sesos, a una nación que está de espalda a la realidad porque vive del echavainismo, porque en la mente del dominicano lo único que prima es qué carro tengo, qué tenis tengo puesto, qué marca de ropa compré, qué reloj compré, qué tipo de iPhone tengo, qué marca de teléfono tengo. Un país que la mayoría de sus ciudadanos están pensando en otras vainas, menos en la realidad de abandono que tiene la nación entera. Entonces, con un presidente no solamente mentiroso, sino hipócrita, no se puede esperar nada bueno. Es el presidente de la República quien se comió un tiburón podrido, se le olvidó. Es el presidente de la República que fue a Cuba a hablar tripa de pollos con relación a los haitianos y después ha permitido que hasta se hagan barrios y le ha entregado ciudades prácticamente a los haitianos, se le olvidó. Es el presidente de la República que ha mantenido silencio ante los millones y millones de toneladas de droga que ha entrado a la República Dominicana sin que haya un solo preso de importancia por el tráfico y por el trasiego de entrada y salida de droga a la República Dominicana, se le olvidó. Es el mismo presidente de la República mentiroso que ha permitido que la delincuencia internacional llegue
a la República Dominicana como Pedro por su casa porque no ha querido modificar el Departamento de Inmigración y prepararlo como ordena la ley. Se le olvidó. Se le olvidó que es el mismo presidente que hablaba de que iba a aumentar los salarios, cebolla, como le llamaron a los policías y a los militares, y lo que le dieron fueron migajas, y hasta el extremo que hoy un grupo de oficiales está protestando porque no se le permitió el ascenso de rango. Sin embargo, se lo dan a Fernando Villalona, que es una botella dentro de los estamentos militares. Se les olvidó que ese Danilo Medina fue quien engañó a Venezuela con relación a las habichuelas y al petróleo, y que todavía ayer nosotros señalábamos que Felucho Jiménez estaba tratando en nombre del gobierno de darle un capú al pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela, con refidonza. Se les olvidó a ustedes eso. Se les olvidó cómo se ha depredado el erario público en nombre de la democracia, un grupo de bandidos que tiene el PLD en su interior. Se les olvidó que el PLD original fue diezmado por Leonel y por Danilo Medina, y que los primeros hombres, los más valiosos, fueron abandonados a su suerte, no solamente en República Dominicana, sino fuera del país. Muchos de esos verdaderos líderes que comenzaron con Juan Bosch, ya nadie los menciona. Se les olvidó que fue Danilo que creó esa camarilla mafiosa que está dentro del palacio y que convirtió en un anillo impenetrable. Se les olvidó a ustedes eso. Entonces, a nadie le puede coger de sorpresa que ese mismo Danilo Medina, con cara de yo no fui, fue el que estranguló a la República Dominicana en todos los sentidos. Fue el que permitió que un grupo de bandidos de Brasil hicieran y deshacieran del país lo que le dio la gana. Y no solamente eso, llegó más lejos. En la Junta Central Electoral, cuando recibe por ese mismo Roberto Rosario Márquez, que hoy está enfrentándolo, bandido de cuello blanco, cuando recibió el documento que le daba la presidencia de la República, en esa misma Junta Central Electoral, bandida llena de gusanos, de inmorales sin principios, en esa misma Junta Central Electoral, ese Danilo Medina, que hoy critica a Leonel y ese grupo de charlatanes políticos dominicanos, advirtió y lamentó el asunto de que el principal hombre de su campaña había sido llamado a Brasil y luego hecho preso, y todavía mantiene la estructura mafiosa brasileña en materia de marketing, la mantiene en la República Dominicana, y ningún político habla de eso. Ningún político habla de eso. Entonces, que no le sorprenda ni a Leonel, ni a los politicuchos, pero menos a la nación entera, que Danilo vuelve. Y si hay que matar 7 millones de dominicanos para quedarse ahí, lo van a hacer. Tanto es así que nadie habla del general que acaban de nombrar en la Junta Central Electoral como policía electoral. Y yo le presenté a ustedes 24 horas después, le presenté el prontuario de este oficial y de su esposa y cómo se han manejado los recursos. Un hombre que tiene una policía paralela, Watchman, como le llaman en Dominicana, que habría que ver quiénes son los socios de él en ese negocio. Ese negocio que es el que va a entrar en acción cuando vengan las elecciones y la campaña del 2020. Leonel no cuenta con nadie en el partido. Es tan así que ayer yo veía a Dani Alcántara y al hijo del bandido este periodista que murió aquí en Nueva York, Medina, entrevistando
al ex ministro de salud, que es del grupo de Leonel, el de Salcedo, a, no recuerdo el nombre del señor, lo estaban entrevistando, pero relajando, el tipo hablándole seriamente y ellos relajando, porque eso es lo que han hecho, comprar todos los medios de prensa, festinarlo, mierdificarlos. Entonces, cuando se le plantean cosas serias al país, esos periodistas se prestan para ser de payasos. Payasos apadrinados incluso con la venia del pueblo. Porque el pueblo le permite que ellos hagan toda esa diablura, escuchando esos programas basura, viendo esa tele basura que se produce en la República Dominicana. País que 24 horas nada más te produce política, política, política y juegos. Más nada. Aquí no hay una campaña de educación ciudadana. La comunicación dominicana no tiene un futuro saludable para la nación entera. No hay una Comisión Nacional de Espectáculos Públicos que regule los males que hay en los medios de comunicación audiovisuales de la República Dominicana, porque el presidente de la comisión es un asalariado del gobierno y es un militante del PLD, que es J.M. Hidalgo. Y no hay interés de eso. Hay monopolios, grandes monopolios, monopolio que tiene Juan Ramón Gómez Díaz, monopolio que tiene José Rafael Vargas, monopolio que tiene Félix Bautista a través de terceros, de testaferros, monopolio que tiene la Z101 con su propietario. Y ese grupo de periodistas que se han prestado a hacer daño allá y aquí. Y lo grande de eso es que muchos periodistas de allá vienen aquí a buscar dólares y aupan incluso a corresponsales inmoral que hay en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, para que le envíen notas, muchas veces sin investigarlas, a cambio de que le manden 20, 50 y 100 dólares. Porque nada más piensan en la cartera, no piensan en el país, no piensan en la educación, no piensan en el desarrollo, no piensan en nada. Entonces a nadie le puede sorprender que Danilo modifique, no una vez, cuantas veces le dé la gana, a la Hacienda Quisqueya, la constitución de la Hacienda Quisqueya, porque tanto manda en República Dominicana como manda en Haití, confabulado con los sectores más negativos de Haití y de República Dominicana. Dos gobiernos amorfos. Dos gobiernos de mercaderes. Fíjense ustedes la cantidad de árboles que se han estado talando. Y el país cada día peor. Los ríos secos. La flora y la fauna depredada totalmente. Y el gobierno mantiene silencio. Y nadie sabe lo que está pasando. Se roban las tapas de las calles, de los alcantarillados. Esa tapa de bronce. Se roban los cables de los puentes, se roban las varillas de las construcciones, hacen malas construcciones, y el gobierno en silencio, y los líderes de oposición en silencio. Ah, no, pero ahora salen todos y se reúnen porque hay dinero en el camino. La Junta dice que no tiene plata y hay dinero en el camino, mientras la Junta ya está haciendo sus malabares de diablura para llenar de dinero los bolsillos de un paquete de bandidos que van al 20, y el dominicano por un pica pollo, 500 pesos y un pote de romo Brugal, se presta a hacerle el juego a estos políticos. Mientras eso pasa allá, aquí en Nueva York, la Junta Central Electoral tiene un pandemonium sin personal, con muchos problemas. Hay una anarquía del carajo en el consulado. Los problemas de la Junta Central Electoral en Nueva York se le pegan al consulado, pero usted va a la 230 y Broadway, que tienen una oficina satélite, y ahí no le resuelven nada, porque usted hace el trámite allá, pero tiene que esperar que esa gente manden al consulado, a la oficina de la Junta Central Electoral, para que le resuelvan de ese lado. Y a eso hay que agregarle también que muchos dominicanos que quieren irse de aquí, porque ya no hay trabajo, porque están indocumentados, porque necesitan irse, no quieren salir con el pasaporte, para evitar que el aeropuerto, migración del aeropuerto, lo selle, le selle el pasaporte y tenga problemas, se van con una carta de ruta.
Entonces no pueden irse con la carta de ruta si no tienen una serie de documentos que lo otorga la Junta Central Electoral. Le crea un problema a esos dominicanos para esa carta de ruta, pero también le crea un problema al consulado, que se ve inhabilitado de poder emitir un documento porque la Junta no ha recibido, no ha agilizado el proceso para ese ciudadano dominicano que se quiere ir de la ciudad de Nueva York o que se quiere ir de Estados Unidos. Y ese problema, al no poderlo resolver el consulado con la carta de ruta, ¿a quién se le pega? Al consulado, pero es un problema que le manda la Junta Central Electoral. Da pena, oigan, me da pena lo que está pasando en la Junta Central Electoral de Nueva York. Y nadie presta atención, y es una de las amalgamas que el presidente de la Junta Central Electoral y el propio Danilo Medina tienen bajo la manga, porque el objetivo final es que el dominicano no vote en el exterior. El objetivo final es que no haya diputados de ultramar, que de hecho eso fue un invento maldito de Leonel Fernández para buscar dinero. Si se analiza a profundidad cuánto aportó Luna, cuánto aportó Rodríguez y cuánto aportaron los demás, vamos a encontrar millones de dólares entre esos 7 bandidos que no han hecho nada por la comunidad internacional dominicana. Ni van a hacer. Al contrario, usted mira a Rodríguez y eso es lo más estúpido que usted puede encontrar en un político. Sin clase, sin estilo, sin formación. Y encima de eso, no hay un liderato. No hay, bueno, hoy lo vamos a ver con Padilla. La mayoría hablando pluma de burra en la actividad de Padilla. Porque eso es que van a darse un baño de pueblo y a creerse que se la saben todas. Cuando la realidad es que no hay una agenda. Aquí a lo interno no hay una agenda. Fíjense ustedes que hay una oficina en la 230 y ningún político va a supervisar lo que está pasando ahí. Y la Junta Central Electoral tampoco ya en el consulado. Y saben los políticos dominicanos de aquí la problemática que le está ocasionando al país y a los dominicanos que estamos fuera. Esa Junta Central Electoral, de ahí es que yo siempre le pido a ustedes que se hagan ciudadanos, que busquen la manera de hacerse ciudadanos. Si usted no tiene ningún problema con la ley, ha pagado sus impuestos y tiene más de 15 años y no sabe el inglés, y tiene 15 años y un día aquí, aplique en español para la ciudadanía. Hágase ciudadano, olvídese de patriotismo, que la patria se la comieron los burros. La patria no existe, esos son inventos de los franceses. ¿Eh? Eso no existe. Igual que el nacionalismo. Eso no existe. Usted sabe dónde nace, no dónde va a morir. Entonces tenemos que abrir conciencia en ese renglón. Abrir conciencia. Y se lo digo con propiedad, fíjense lo que dice Rafael Almeida en una entrevista que concede a uno de los canales dominicanos. Escuchemos. Apelar a lo que es y a lo que ha sido siempre la madurez, la experiencia, sobre todo el interés por el país que han tenido siempre los líderes del Partido de la Liberación Dominicana. En el momento actual, pues tanto el compañero Danilo Medina como el compañero Leonel Fernández, que son pues las figuras más reconocidas del Partido de la Liberación Dominicana. Y esa experiencia, esa capacidad, esa entrega hacia el país, me dan a mí todavía la posibilidad de ser optimista y decir yo creo que al final podrá haber un acuerdo. La propia posibilidad de una reforma constitucional ha sido rechazada. Tú me dirás, bueno, las encuestas es una radiografía del momento, es cierto, pero hoy por hoy el 72% de la población no está de acuerdo con una reforma constitucional. La constitución es la base de la democracia, es lo que limita el poder. Entonces, no hay duda de que el compañero Danilo Medina ha hecho un gran gobierno, un gobierno que recibe el apoyo de toda la población, pero hay un impedimento constitucional y la constitución hay que respetarla. Yo recuerdo la expresión de Barack Obama cuando salía del poder, que decía, bueno, yo tengo un
Yo creo que he sido un buen presidente. Tengo un gran respaldo de la población, pero no puedo seguir porque la Constitución me lo prohíbe. Bueno, eso mismo sucede con el compañero Danilo Medina. Apoyamos su gobierno, reconocemos que ha hecho un gran gobierno, pero tiene un impedimento constitucional. Y evidentemente la tensión dentro del PLD no es, como dice el compañero Amarante Varela, la candidatura de Leonel Fernández, que la Constitución no le impide poder ser candidato, sino la tensión que se produce es el hecho de que se quiera modificar la Constitución. No hablo ahora yo de que lo quiera Danilo Medina, sino de esas manifestaciones que se dan en reiteradas ocasiones por funcionarios cercanos que tienen su asiento en el Palacio Nacional. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Esa es la realidad. Han escuchado ahí a uno de los hombres, de los principales hombres del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Almeida, hablando con propiedad sobre un problema que afecta directamente a la República Dominicana en materia constitucional. Pero a Danilo no le importa seguir la ruta porque hay sed de cuarto y sed de poder, aunque haya que matar la nación entera. Para que lo sepan. Martillo y clavo. Como les prometí al principio, tengo conmigo a Máximo Padilla en la línea del teléfono, con quien vamos a hablar sobre la actividad que tiene esta noche. Buenos días, Máximo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va todo? Buenos días, maestro, y buenos días a todo el pueblo dominicano cuando escucha y a la comunidad. Todo está bien. Estamos preparados para a ver si comenzamos un nuevo ciclo con una agenda que le permita a la generación, a las dos generaciones futuras, tener un conducto que nos indique qué vamos a hacer. Precisamente lo de esta noche es buscar la forma de cómo las instituciones que inciden y participan en la comunidad dominicana, especialmente en los 5 condados, y vienen personas de New Jersey, de Boston, de los Island y de Connecticut, y las personas de aquí, para ver cómo nosotros encajonamos una agenda que nos permita tener un futuro asegurado. Y es precisamente eso, porque aquí, maestro, estoy hojeando y leyendo la Constitución, que fue proclamada el 26 de enero del 10, y hasta el lema que tiene la Constitución, tanto los partidos políticos como las instituciones descentralizadas y todo el mundo, el lema de la Constitución, el lema del país, según dice el artículo 34, es Dios, patria y libertad. Y es precisamente el lema que más se ha violado en los últimos 30 años. No hay un solo documento que termine y comience con el lema del país. Y un país que va en esa forma va por muy mal camino. Precisamente estamos cogiendo lo que la Constitución del 10, que fue recopilada por un sinnúmero de genios del país, de los llamados abogados internacionalistas y constitucionalistas, para forzar esta Constitución, que es una de las más amplias que tiene América Latina, y que todos los artículos que hay son muy buenos. Inclusive hay un artículo, pero muy, muy, muy especial, donde habla de que los hijos, el derecho al voto, los hijos de los dominicanos que nacimos fuera del país a los 18 años adquieren la nacionalidad de sus padres, Pero ahí mismo hay otro artículo que dice que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están pegados, igual como los presos ya condenados. Por consiguiente, eso es lo que nosotros aspiramos con esta agenda futura, que lo que va a ser una agenda histórica, porque vamos a tener la presencia y la intervención suya de los medios alternativos que están aquí en Nueva York. Vienen directores del periódico, comenzando con usted, como Martillo y Clavo. Tenemos al licenciado Saúl Pimentel, a William Jiménez, a Luis Alfredo Collado, y tenemos invitaciones a los políticos y a los comunitarios para que lleven por escrito y lo expongan
para ver cómo concluimos con una comunicación que sea histórica, una comunicación que nos haga un principio como el río, pero un río caudaloso de ideas que beneficia a las próximas generaciones, que no pasa lo que está pasando en el país, que por una sequía de indolente se están secando los ríos. Nosotros lo que no queremos es que ese río de la dominicanidad se seque y se pierda, maestro. Así que muchas gracias por permitirme estar hoy en este programa, que es el programa de orientación más fuerte que tiene la comunidad, tanto de aquí como allá, y estamos prestos a la pregunta que usted considere pertinente. Padilla, entre las personalidades que se han invitado para esta noche, ¿a quién podrías tú mencionar que recuerde así a vuelo de pájaro? Tenemos una amalgama de personas que tienen muchos años que no participan en actividades comunitarias. Recuerde que el Comité del Dominicano al Exterior fue constituido por ley, por el decreto 101-87, que fue promulgado el 20 de diciembre del 87, y que dentro de su plataforma de la publicación dice que es destacar los triunfos y la vicisitud de los dominicanos que vivimos fuera del país, y se le ordena a todos los consulados y embajadas a celebrar con orgullo el Día del Dominicano al Exterior. Y estamos invitando a personas, y le voy a poner como ejemplo, aquí hay un abogado padilejo que es un ícono del sistema de la legalización de los dominicanos en el exterior, y especialmente entre Boston y Nueva York, que es el doctor Onésimo Rodríguez. Uh-huh. Onésimo Guerrero es uno de los hombres que más contribuyó a que los dominicanos que llegaron en la época del 60 y del 70 se actualizaran y se inscribieran en el sistema de migración para la legalización. Es un hombre que tiene 60 años de servicio público, pero también hemos invitado a todos los dirigentes políticos de todos los partidos políticos, a las representaciones de los clubes sociales, incluyendo la participación del club dominicano más viejo, que como usted comprenderá, nosotros hace 4 años lo destacamos y lo expusimos como un patrimonio de la dominicanidad fuera del país, que es el Club Deportivo Dominicano. Claro. Estamos también con los clubes como el Club de Altamira, que tiene 40 años. El club, la Asociación de Puerto Plateño USA. Pero lo más importante es que nosotros personalmente hemos convocado y hemos invitado a nivel de prensa y de comunicaciones a los dueños de las corporaciones políticas. El país, la comunidad tienen que entender que los partidos políticos son los causantes del progreso, la desgracia y lo que nos pase a nosotros, no solamente fuera del país, sino del país. Porque vemos que los partidos políticos nada más vienen aquí como la temporada de mango, como el carpintero a picar el mango, como el aguacate. Nada más vienen única y exclusivamente a buscar, y hay muchos países que inclusive vedan y prohíben que los políticos en elecciones vengan a hablar con sus correligionarios, precisamente para evitar de que haya influencia directa entre los conciudadanos. Por eso nosotros creemos que esta agenda de hoy, que se va a sacar, que va a ser algo que histórico, que este foro, que ya va a ser 4 de las últimas 3 elecciones, porque lo que vamos a sacar en la agenda, porque vienen aquí vienen, porque no van a Cuba, ni van a Venezuela, ni van a Brasil, ni van a España, vienen aquí, porque aquí hay, en solamente Nueva York, 640 mil dominicanos legales, y que a nivel del territorio continental americano tenemos más de 2 millones de dominicanos. Por consiguiente, tenemos más del 16% de la población activa dominicana, pero tenemos casi 300 mil inscritos en el registro electoral, que ha sido una desgracia, donde es el primer país que tiene la identidad y el derecho electoral junto a un documento de identidad. O sea,
El compromiso a nosotros es un compromiso histórico. Desde aquí, cualquier humilde ciudadano, con la cantidad de dominicanos que vivimos fuera, que llegamos mucho por la ubicación familiar, mucho por desgracias familiares, mucho para cambiarle en otra modalidad económica, estamos aquí y le incidimos en por lo menos en 5 personas de cada persona que se encuentra en el nativo. Aquí hay campesinos que tienen más incidencia que cualquier industrial dominicano que tenga miles y miles de dólares invertidos en el país. Entonces, ese es el objetivo de este gran foro popular, donde todos apreciaremos y todos respetaremos que tenemos como lema Dios, patria y libertad, y nosotros necesitamos la garantía, la libertad de los dominicanos que vivimos fuera. ¿Cómo es posible que cualquier ciudadano tenga una adquisición de una propiedad en la República Dominicana y cualquier bandido, cualquier abogado, cualquier mequetrefe vaya y la invada y haga de esa propiedad de lo que le da la gana? Una de las cosas que hemos aprendido en este país, porque déjenme decirles, aquí vienen todos los políticos y nada más copian lo que a ellos les conviene, pero no copian de este país la garantía que tienen los inversionistas. Aquí usted alquila una habitación, alquila un inmueble, y si usted no paga los días primeros, antes de los días 5, lo que va es el Marshall y lo saca, porque se respetan las inversiones. Allá no se respetan las inversiones de los pobres, de la gente que de aquí han hecho que el país ha progresado los últimos 50 años, que más de 350 mil millones de dólares se han remesado en los últimos 50 años. Y esa grandeza que tiene el país, esa actitud que tiene el país de embrión de confianza y de garantía y de progreso, es gracias a los miles y miles de dominicanos cuando compramos fuera del país. No es que el Estado dominicano, el gobierno, los políticos de los últimos 50 años han sido genios, sino es que los dominicanos de aquí, y si cogemos como tope la época del 90, donde se metió la gran desgracia de que no había abastecimiento de nada, que no había ni azúcar, ni gas, ni petróleo, ni nada, el pueblo dominicano que vive fuera del país se unificó y le fue ayuda, y le llamamos ayuda humanitaria. Ahora lo que queremos es que le garanticen a las próximas generaciones, a los hijos de nosotros, a los nietos de nosotros, que esas inversiones que tenemos, esas herencias que nosotros hemos adquirido y hemos mantenido, y podemos coger a usted como ejemplo, su familia de más de 100 años, en Moca, una simbología del patriotismo del calzado, donde se pierde la virginidad y el orgullo que se decía hace apenas 40 años, que los mejores zapatos del mundo eran fabricados en Moca y Santiago. Entonces, eso es, maestro, lo que nosotros consideramos que debe ser el foro. Buscar entre todos una agenda consciente que diga, el hijo de fulano de tal que nació fuera del país, que se graduó de científico y que tiene derecho y que tiene esa facilidad de influenciar y de contribuir al beneficio del país, que no se le coarte, que no se le castre. Y ese es uno de los puntos más esenciales, y que nosotros vamos hoy a comenzar la lucha más titánica ya en defensa de nuestros propios dominicanos que vivimos fuera. Está bueno ya que nada más vengan aquí a traer y vender promesas, pero no hay una sola promesa que se diga, esto lo construyó el gobierno con las garantías de los dominicanos que vivimos fuera. Remesamos 10 mil millones de dólares al año, pero nada más se ven lo que invierten personas y comerciantes que van a buscar al fondo, que van a recolectar, como decían los campesinos de la sierra, a donde hay oro en el río, patea con él. Y eso es lo que han hecho la comunidad dominicana en el exterior. Y eso tiene que cambiar, maestro. Bien. Gracias, Máximo Padilla, por tu participación. El evento será hoy a las 7 de la noche, de 7 a 9, en el Club Deportivo Dominicano, en el 2
en el 2088 de Amsterdam Avenue, en el Alto Manhattan. Si va en tren, entonces viaja hasta la 168, el tren A, el tren A, C y el 1. El 1 no está parando ahora. No está parando. Ok, entonces el C y el A. Hasta la 168 y luego caminan a la 163, exacto, por Amsterdam. Gracias, maestro, y esperemos que este sea hoy el comienzo de una nueva generación de lucha. Ya está bueno que los que comenzaron con nosotros, que han desaparecido y están de moda nombrar las esquinas con personas que han pedido de forastero de allá para acá, que ni siquiera han residido en el país. Estamos ya cansados de que se nos engañe. Estamos ya cansados que nada más vienen aquí a buscar. Ahora tenemos que exigirle a los políticos, a los comerciantes, a los banqueros. Quiero terminar diciendo que el Banco de Reserva y el Banco Popular, y perdón de los anuncios, maestro, tienen más cuentas en sus arcas de los dominicanos que vivimos fuera que los, inclusive los que viven en el país. Así que yo creo que hay que levantar el mismo lema que dice la Constitución del 26 de enero del 2010. Dios, patria y libertad. Buenos días, maestro. Gracias. Gracias a la República Dominicana. Gracias, Máximo Padilla. Buenos días. Gracias por participar en el programa de hoy. Martillo y Clavo TV, unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Escucharon ahí a Máximo Padilla exponiendo la realidad de lo que será el foro de esta noche. De 7 a 9, repito, en el Club Deportivo Dominicano, en el 2088 de Amsterdam Avenue, en el Alto Manhattan. Tren A y tren C hasta la 168. Caminan dos bloques hacia Amsterdam y suben a la 163. Y ahí se van a encontrar con el club. Ya veremos y ustedes se enterarán de lo que vaya aconteciendo. En el día de ayer hubo una rueda de prensa en la República Dominicana, en el despacho del relacionista público de la policía, para dar a conocer la muerte de una española por parte de una pareja de esposo. Que aunque la policía dice que eran trabajadores, no dice la nacionalidad. Algunos alegan que los asesinos de esta señora española son de nacionalidad haitiana, pero eso no se ha aclarado todavía. De todas formas, nosotros nos interesamos en el caso y aquí compartimos con ustedes parte de la rueda de prensa que dio la policía y el informe sobre el asesinato de esta española en la República Dominicana. Escuchemos. Agradecemos el respaldo del Ministerio Público en la solución del caso ocurrido el viernes, donde perdía la vida una señora de nacionalidad española en su apartamento. Respondiendo al derecho que tienen los familiares y la sociedad de poner todo el peso de la ley a quien de manera vil y por ambición le quita la vida a un ser humano, nuestra Policía Nacional y el Ministerio Público, en cuestión de horas, apresó a la confesa autora de la muerte de Cristina García Torres, quien fue encontrada tirada en el piso de su apartamento ubicado en el Distrito Nacional. Dentro de esta triste circunstancia para la familia de la víctima, de origen español y de 49 años, para la sociedad española y la sociedad dominicana, nos alienta a informar que la confesa autora del homicidio y del robo ya está en manos de la justicia, mientras que trabajamos en la búsqueda y captura de su cómplice. Tras ser declarada muerta de inmediato, los policías, conjuntamente con el Ministerio Público, iniciaron el proceso de investigación, donde se obtuvieron bastantes evidencias que posteriormente, siguiendo con la investigación y a través de interrogatorios, los agentes lograron determinar que la víctima llamó a su esposo en dos ocasiones para informarle que pasaba algo raro en el apartamento, y este manifestó que en la última llamada escuchó un grito de su esposa, por lo que se dirigió a la casa encontrando la tragedia ya descrita.
Tras profundizar las investigaciones, nos llevó a la empleada doméstica, Fatin Leonarda Falcón Albino, alias Delida, de 31 años, a quien tras mostrarle las evidencias recolectadas, confesó el crimen y dio detalles que coincidían con la escena del crimen. Además, se determinó la participación de su pareja, Juan Gabriel Germán Cabrera, alias La Gaviota, de 24 años, quien es activamente buscado por nuestras unidades. Aquí presentamos una foto. Él se busca para que a través de los medios de comunicación que ustedes tienen a bien representar en esta rueda de prensa, nos ayuden a su difusión. También estará colgada en nuestras redes. ¿Algo más? Esta señora narró que se dirigió hacia la habitación y tomó las pertenencias, por la que al ser descubierta por la señora se inició una pelea donde le quitó la vida con el cuchillo que portaba. Luego de esto, la arrestada fríamente tomó el dinero y las prendas y de inmediato partió del apartamento, entregando lo robado a su esposo, que la esperaba en un parque aledaño, mientras que ella tomó un vehículo. Sin embargo, gracias a la experticia de nuestros agentes, Falcón Albino fue apresado. Estamos donde quiera que estés, con noticias locales, nacionales e internacionales. Bueno, con ese informe de la policía y la muerte de la española, pues ponemos punto final al programa, no sin antes agradecer la presencia de los compañeros en la plataforma. Vamos a subir un poco aquí para darle seguimiento al grupo. Vamos a ver. Gracias a Ángel Grullón por estar ahí, Alberto Guzmán. Alberto dice: buenos días, familia, porque los que seguimos este programa nos hemos convertido en una familia unida por la comunicación veraz y sin frontera. Muchas gracias, Alberto. Buenos días, Ángel Grullón. Gracias por estar ahí, Elías Barreras Corporán, Maribel Tavares, Livia Altagracia Méndez González y Zulji Danín. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí, César Núñez, Mayra Rosado, Ramiro Guzmán, Teresa López. Buenos días a Mari Polanco. Ramiro Guzmán dice: señor, muy buenos días, distinguidos y queridos amigos. Ustedes, como siempre, adelante, adelante, que sigan los éxitos. Más y más cada día. Que Dios los bendiga siempre. Amén. Gracias a Maricefa Reyes y Nancy Tavares, Luis A. Díaz. Saludos, colega, un abrazo desde Puerto Rico, gracias. Luis, buenos días, Miguel Alberto Bullamora, respetuosos saludos a todos en la distancia virtual, feliz jornada informativa. Gracias, Vega Tedini Cauli, siempre con nosotros. Buenos días, Paula Delgado Martínez en México, gracias por acompañarnos. El Macho Pereira, gracias, campeón, por estar ahí. Teresa Lorelo, gracias, Teresa, por estar acompañándonos. Alejandro Lizardo en Canadá, gracias, campeón. Paula Delgado Martínez, un saludo atento y respetuoso para ustedes. María Cristina Alonso, gracias. Al compañero Rafael Franklin Pujols, qué bien, qué bueno. Gracias, Rafael Pujols, por estar ahí. Una de las grandes glorias del periodismo dominicano en ultramar. Una verdadera estrella, premio Emmy en varias oportunidades. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos. Tenía mucho, no sabía de ti. Máximo Padilla, que participó también con nosotros, está en la sintonía. Alba Álvarez, muchas gracias por estar ahí. Juana Tejada, Wilda Basili, Soraya Almanzar, buenos días. Buenos días a Alberto Guzmán. Dice: saludos a Máximo Padilla, ese gran trabajador en defensa de los mejores intereses de la comunidad de los dominicanos en el exterior. Gracias también al maestro José Bejarán, que forma parte de la estructura este día. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Punto final, 10:02 minutos de la mañana en Nueva York. Gracias por acompañarnos. Esta noche estaremos con Máximo Padilla y el Codex conduciendo todo lo que es el proceso de 2 horas de la agenda del dominicano en el exterior, llamado que se hace a líderes comunitarios, políticos, empresariales, artísticos, para que expongan sus problemas en función
de la realidad del dominicano en ultramar. De 7 a 9 de la noche en el 2088 de Amsterdam Avenue en el Alto Manhattan, tren A, tren C, hasta la 168, bajan dos bloques por Amsterdam y pasan a la 163 y ahí se van a encontrar con el Club Deportivo Dominicano. Nosotros vamos a estar conduciendo todo el proceso. Repetimos lo que al principio dijimos, que deben apagar los celulares inmediatamente comience el evento, deben llegar a tiempo para que puedan encontrar el asiento y que el tiempo límite de ponencia será de 3 minutos marcado por un cronómetro y que están exceptuados de tiempo para hablar el cónsul general. Si va, si envía un representante, entonces el representante le tocan 3 minutos y está sin límite el presidente del CODEX, Máximo Padilla. Los demás tendrían que someterse a la regla dictatorial de 3 minutos. Desde ya vamos poniendo en orden la casa, porque lo que nos hace falta más que nada es un poco de disciplina. Abrazo a todos, se les quiere con cariño, Dios les bendiga. Hasta entonces. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el éter. Aunque tú estás conmigo, gracias. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.